Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Gracias por estar aquí. Como pueden ver, en esta ocasión les traigo el tour de otoño de toda la casa. Espero que se queden a ver este video. Así que arrímense esa tacita de café o algunas palomitas para que disfruten de este video. Y bueno, pues vámonos a ver. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Bueno, pues quiero mostrarles cómo decoré así muy sencillo aquí la entrada de la casa. Déjenles muestro cómo se ve en la parte de afuera, chicas. Así se vería, hice una decoración súper sencilla. Bien, así se ve para allá la casa, nomás que pues está haciendo así como sol y no se aprecia bien. Pero les quiero mostrar cómo decoré esta parte de aquí. Ahí pues dejé la mesita esa. Esa la tenía ya en el patio. Pero ahora que decoremos para Halloween, la vamos a quitar, la vamos a llevar para el patio. Pero vean, ese arbolito lo hicimos en el canal de vlogs. Lo reciclé y le puse todas esas hojitas. No era así, era diferente, era como parecido a aquel que está allá. Aquel me lo encontré. Bueno, no lo encontramos, lo tiraron. Y yo me lo traje. Y vean, aquí puse esta canastita que ya tenía con esas flores, unas calabacitas. Ahí, pues la corona y esos tapetitos. Y ahora sí, chicas, están listas para ver cómo nos quedó toda la decoración de toda la casa de adentro. Yo estoy súper feliz y muy contenta y quiero agradecerles todo el apoyo que pues nos han dado. De verdad que se los agradezco con todo mi corazón. Y cada detalle que hay en la casa, cada transformación que hemos hecho, la verdad que ha sido un sueño logrado para nosotros, porque le hemos puesto el alma y el corazón a nuestro hogar. Hemos trabajado en equipo, mi esposo, los niños, yo, y de verdad que estamos muy muy agradecidos con Dios. Entonces les abro la puerta de mi hogar, de mi casa y de mi familia, así que bienvenidos. Entonces vamos a que vean este tour. Adelante, pásenle. En esa esquinita de ahí, así la decoramos. Como ustedes saben, en cada decoración pues hay un video. Y como pueden ver, me gusta bastante cómo quedó la entrada, el tapete. Se vienen para acá. Como pueden ver, ahí está Teddy. En primera fila está... Él ya está listo para salir en el video. Allá pues es el segundo piso. Ahorita vamos para allá. Primero vamos en la parte de abajo. Pues así decoramos esta sala. A mí me encantó algo muy diferente con la galería de cuadros vintage. Me fascinó. Como les digo, algo súper diferente. Y yo sé que a muchas personas les gustó, a otras personas no les gustó. Entonces de eso se trata la decoración, de darles diferentes ideas y pues cada una ya le pone su toque personal, ¿verdad? Entonces, pues como pueden ver, así nos quedó. Así se ve la sala. Y me encanta cómo se ve, me encantan las vigas que hizo ahí mi esposo. Esta sala es de una tienda local, voy a buscar el enlace y pues si lo tengo se los voy a dejar en la cajita de información. Y esa mesita mi esposo me la hizo el año pasado para la temporada de Navidad. El tapete es de Target. Se los voy a dejar. Si se vienen de este lado, pueden apreciar ahí pues el espejo. Ahí hay unas lamparitas que no prendí. Se me pasó prenderlas.
Pero vean, me encantó cómo quedó. De aquel lado tengo mi pequeño altar, algo muy personal que me encanta. Y bueno, como les digo, de cada decoración pues hay un video. Aquí está la chimenea, que como pueden ver, así se ve, vean. Y esas lamparitas ya están conectadas directamente a la luz. Antes le ponía foquitos recargables, como estas de aquí. Este no está conectado a la luz y nada más recargo los foquitos, vean. Ay, nada más que se me hace que se ya se descargó. A ver este. Vean. Solamente se recargan en una lámpara. Y pues por allá. Bueno, en este lado tenemos el área del comedor. Me gusta que está así como un poco separado la sala de la cocina. Y como pueden ver aquí, tenemos el comedor, también de esto tenemos video. La chimenea no la he encendido porque pues todavía está así como calientito, entonces aún no hace como bastante frío para encenderla. La eléctrica sí la prendí porque esa pues no avienta el calor, al menos de que lo ponga. Pero vean, así dejamos este comedor. Sencillo, les hice dos opciones, ya la mesa servida y la mesa pues así sencilla. Y ahí está, vean. Esa pared de diseño que hizo mi esposo. Acá de este lado tenemos el área del café, la panera, la cafetera. Y no les he hecho cafecitos, se los debo. Y aquí pues tenemos la chimenea. Y bueno, pues aquí como pueden ver tenemos la cocina. Esa parte de ahí mi esposo la remodeló también. Me hizo estas repisas y como pueden ver ahí puse esas cazuelitas de cobre que me encantan. Pero como les digo, todo lo que hemos hecho aquí en la casa, mi esposo, pues es el que trabaja duro para que todo esté muy bonito. Y acá de este lado, pues pueden verlos un poquito más lejos. Antes estaba diferente y pues ahora como está así con las repisas, me encanta. Y de este lado, pues tenemos el lavatrastes, ahí puse algunas decoraciones, no muchas. Con el tiempo queremos cambiar las agarraderas de la cocina, que se vean un poco más pequeñitas, porque como pues ya están las repisas, no queremos como que se vea mucho tiliche. Pero sí, así se ve, chicas, y me encantó la verdad cada detalle que pusimos aquí en la cocina, cada decoración. De verdad que yo estoy enamorada de toda la decoración que hicimos. Gracias por todo el apoyo siempre. Y pues aquí se ve así como más de lejitos. ¿Qué opinan? De este lado tenemos pues nuestro patio, nuestro patiecito. Al patio. Este es nuestro patiecito. Vénganse, niño. Vente, princesa. Vente. Este es nuestro patio. Déjenles muestro. Esta salita nos la regalaron. Nos la mandaron. Ahí está la pelota de Teddy. Y ese asador mi esposo lo transformó porque nada más era como ese pedacito de allí. Mi esposo hizo todo eso. Allá de aquel lado tenemos un pasillito y pusimos esos árboles. Y allá tengo todas mis plantas. Todas mis plantitas que metí. Y bueno.
Y también les quiero contar que este patio el año pasado, en el tour del año pasado, no estaba, ya que apenas este verano lo transformamos. Les digo que entre mi esposo, yo, mis hijos, trabajamos muy duro aquí para que quedara así como ahora. Todas las chicas que nos siguen allá o todas las personas que nos siguen en el canal de vlogs, pues vieron paso a paso cómo estaba todo. Y ahí pues pusimos esas hamacas. Aquella se ve alta porque las lavamos y en esa aún no nos hemos como acostado. Pero esta está en su forma natural. Este huevito también nos lo regalaron. Así que muy bendecidos. Y ahí tenemos esos tres arbolitos. Pusimos estos tres arbolitos que esperemos y se logren, porque habíamos puesto unas palmas y la verdad ninguna, nada más una se logró, que fue la que movimos al frente de la casa. Y aquí pues está nuestra fuentecita. Está nuestra fuente. Y vean, me encanta el patio. De aquel lado tenemos ese es el taller de mi esposo José, donde hace todos sus trabajos. Allá tenemos esos árboles que también los pusimos. Y acá está el espacio donde está Rocky. Vean, allá anda Rocky y Atena por allá. Y Atena está ahí bien acostadota. Ahí viene Rocky. Y pues este porch, chicas, pues mi esposo, mi hijo y entre todos, pues le dimos su buena arreglada, pero en sí mi esposo lo hizo. Él lo construyó. Y bueno, pueden ver, hemos trabajado muy duro aquí en la casa para que todo se vea bonito y para que se vea como lo soñamos. Así que bueno, sigamos. La verdad que yo estoy súper feliz y contenta y más que nada agradecida con Dios por darnos esta gran oportunidad de tener nuestro hogar, de que hemos cumplido mucho de nuestros sueños, trabajando muy duro y no dejando todo a medias, sino que si vamos por algo, vamos por eso y seguimos trabajando muy duro. Acá de este lado, chicas, tenemos el baño. Tenemos el bañito, que es el que acabamos de renovar. Vean, lo renovamos así con un estilo super vintage que me encanta, de verdad a mí me fascina. Las molduras que hizo mi esposo, de verdad que a mí me encanta este baño, me gusta, o sea, como que me transporta. Y como pueden ver, este pues lo hicimos, este lavamanos lo compramos en una yarda, nos costó $30 y pues vean qué bonito se ve, lo transformamos, esas lamparitas de Amazon. Y bueno, le hemos puesto un toque personal aquí, que de verdad que ese es el baño que más me gusta. Yo aquí sería feliz metida, pero bueno. Sigamos. A mí siempre me ha gustado como cerrar todas las puertas, no me gusta tener todas las puertas abiertas. Este lado, chicas, está el gimnasio. Bueno, es el garage, pero lo como hicimos una división de dos partes para poder tener aquí el gimnasio. Los ejercicios, vean. Así está. Así se ve. Aquí Angie y Peque se vienen a hacer sus ejercicios. Yo también. Ahí tenemos esa tele en la que nos ponemos los videos de motivación. Toallitas de hombre y de mujer. Y vean, así está. Ese es un espejo.
Ese es un espejo, pero José lo hizo puerta. Y vean, así se ve. Y ahí tenemos ese refrigerador donde guardamos como la carne y cosas así como extras para que no nos caben en aquel refrigerador que es más. Este video va a estar un poquito largo. Ahora sí, aquí de este lado tenemos los comederos de Teddy Princess, ahí donde tengo los productos de limpieza. Esta es la lavandería, este es donde aquí lavamos la ropa. Y al entrar, todas las puertas chillan, muchachas, ¿eh? No piensen que estamos en una película de terror. Pero vean, me encanta mi lavandería porque se me hace muy acogedora, como que te incita a que vengas a lavar la ropa. Hace poquito hicimos esta decoración, la limpieza y todo, pero vean, nada más agregué unos detalles y quedó perfecta. Y me encanta agregarle un poquito de estilo así como antiguo, como vintage, con lo moderno, con lo rústico. Entonces como que ando mezclando un poquito esos tres estilos y me fascina. Y bueno, pues como pueden ver, ahí tengo el tapete, esa canastita que es de una tienda de segunda, el cuadro, aquí los contenedores, una velita, ahí tengo ese lavaderito, la canastita, y bueno, y así se ve para allá. Acá de este lado, chicas. Ahora vamos a entrar aquí, que este es el otro cuarto donde pues ando viendo lo de las decoraciones, donde a veces grabo mi trabajo, donde separo muchas cosas, donde a él pongo todo el cajerío para saber qué tipo de decoraciones voy a utilizar. Bueno, es el comodín, porque aquí pues hago muchísimo de mi trabajo. Tengo mi pequeña oficinita, que es mi escritorio. Vean, aquí tengo mi escritorio, mi computadora, tengo mis botones de aquí de YouTube, que es algo que la verdad que me hace muy muy feliz tenerlo. Espero y ahí tener algún día pues el dorado. Que a veces uno ve los sueños y las cosas así como muy muy lejanas y a veces uno dice, ay, ojalá que se me logre, ojalá que se me cumpla. Y pues sí, ojalá que algún día esté ese botón ahí, el dorado. Esperemos en Dios. Y bueno, como les digo, pues aquí tengo este otro espejo. Acá vengo ya viendo los árboles. A veces es muy raro que este cuarto esté exactamente como al 100 completo. Aquí tengo pues algunas cosas de algunas campañas que tengo que hacer. Acá tengo mi tocador. El tocador, chicas, nosotros lo transformamos. Venía súper antiguo. Este lo compramos en una yarda y nos costó como $40. Y yo le puse ese espejo que es de Anthropologie y me encantó porque hace como que se vea antiguo, de los que se usaban antes. Nada más que está muy pegado para atrás. Pero bueno, así está. Y como les digo, aquí hay de todo ahorita porque tengo pues cajas y eso no. Y ayer había más cajas, nada más que ya las llevé para allá. Aquí pueden ver que está este baño. Este baño que pues tampoco está remodelado, le hacen falta muchos arreglos, pero pues está bien. Ahí está la tina, la bañera. Ahí les voy a mostrar que no he encargado las pantallitas pequeñas, que es para cada foquito, ya que las utilicé para ponerlas en las lamparitas del baño porque estas eran más pequeñitas. Entonces por esa razón está incompleto, pero las tengo que ordenar. Y bueno, ahora les voy a mostrar mi closet. Este es
el closet que me hizo mi esposo. Por eso, aquí tengo, aquí mi ropa. Necesito hacer una buena depuración, chicas, porque tengo zapatos que la verdad no uso, nada más están ahí, por decirlo así, de decoración. Necesito sacar las cosas que en realidad ya no utilizo. Tengo bastante ropa que pues no uso. Y pues sí, ahí tengo ese tapetito. Y como les digo, este closet pues mi esposo me lo hizo. Vean, aquí tengo más ropa y ropa. Les digo que necesito hacer una buena depuración para sacar la ropa que en realidad pues ya no utilizo y no la quiero tener ahí nada más de aparador. Acá pues tengo este espejito, por acá estoy yo, este espejito, este mueble y allá Teddy, como siempre Teddy. Y acá está un baño pequeño, un bañito, nada más la pura taza. Y bueno, pues entonces este es el tour, chicas, de la parte de abajo. Ok, entonces vamos para el segundo piso. Ya les mostré todo acá abajo. No sé qué tan largo vaya a estar este video. Teddy, Teddy Bear. ¿Qué pasó? Y bueno, ¿ya? Ok, acá está la salita, que es la sala TV o la sala donde vemos las películas. Dejen prender la luz, porque ahorita nada más encendí las velas, las lamparitas, la lamparita por aquí. Aquí pues como ven, pues ese cuadro, usamos jarrones negros para darles como ideas diferentes, incorporando el color negro. Como ven, se ve muy bonito, y más si ustedes van a decorar como para Halloween, nada más incorporan algunos detalles y se va a ver padrísimo. Y pues sí, entonces de este lado tenemos por acá la televisión con ese marco que mi esposo le hizo. La mesa también él la hizo. Ya las velitas ya se están descargando las pilas, como ven, pero se me hacen muy bonitas, así algo muy sencillo aquí. Y este calentador de vela me encanta, porque pues con este uno no tiene como ese temor de que vaya a haber algún accidente o algo. Y ahí puse, pues ya saben, mi canastita de calabazas. Ok, por acá, por el pasillo, ahí está la oficina, el baño, la recámara de Andy y de Peque. En esta área está el área del snack bar, que es donde agarramos pues algún snack, algo que se nos antoje para ver la televisión. Como ven aquí, para las chicas que son nuevas, aquí había dos, dejen abro esta puerta, había dos gabinetes y mi esposo pues lo transformó de esta manera para que se viera más bonito y pudiéramos utilizarlo para poner ahí snacks, el refrigerador y todo eso. Esa es maquinita para raspados, para algodones, para palomitas, dulces. Y bueno, pues aquí en el pasillito está la recámara de mi hijo José, la recámara de Angie. Entonces, vamos a la de mi hijo José. Y como ven, ya les había mostrado cómo le había arreglado el cuarto de mi hijo. Y se acuerdan que les había preguntado de los cojines, que si dejaba los dos
o nada más uno. Y bueno, todos me dijeron que le dejara los dos cojines, así que ahí se los dejé. Y bueno, pues así está, así lo tiene. Muy sencillo, muy sencillo. Y esa cama mi esposo se la hizo, es flotante, es una cama flotante. Y también el diseño de la pared lo hizo mi esposo. Y bueno, en este otro es el cuarto, la recámara de mi hija Angie. Allá abajo pusimos ese cuadro mientras mi esposo se lo acomoda. A ver, no sé si se lo va a acomodar ahí o de este lado. Pero mientras lo pusimos ahí para que no se fuera a quebrar o algo, porque tiene como vidrio. Y bueno, aquí también mi esposo le hizo esas molduras. Y vean, está súper bonito, acogedor. Sencillo también, porque pues ya no le gusta tanto. Primero no le gustaban tanto los muñecos, los monos, los peluches. Y ahora como que le está llamando mucha la atención otra vez los peluches. Ustedes saben que los hijos cambian mucho de ideas. Aquí pues está el tocador. ¿Se acuerdan que este tocador estaba antes en mi cuarto de maquillaje? Pues luego se lo pasé a ella, porque pues ya es una adolescente, ya es una muchachita. Y pues ustedes saben, ella ama Hello Kitty. Así que como ustedes verán, pues este video probablemente sea súper largo. Pero ya saben que en el otoño y en el invierno siempre les hago el tour de la casa, porque pues es cuando decoramos hasta la casa del perro, por decirlo así. De este lado está Teddy en el baño. Este es el baño que utilizan mis hijos. Como pueden ver, está muy sencillo. Dejen, prendo las luces. Está sencilla la decoración. Y así, chicas. Por allá ando yo. Y vean. Ahí está. Como ven, este es el único baño que está remodelado. Y el pequeño que está abajo, nada más. Los otros aún no. Y bueno, a mí me gusta tener todas las puertas cerradas. Y acá de este lado está la oficina. Aquí está la oficina de José, donde hace parte de su trabajo. Aquí tenemos esta silla y esta otra, esa que me regalaron, que es una maravilla, me encanta. Cuando me vengo acá a editar, me gusta usar a mí esta, porque me ayuda a descansar de la espalda. Y aquí, como pueden ver, esta cama estaba en la recámara de Angie antes, y luego la cambiamos para acá. Aquí se me quedó perfecto, porque ahí pongo sábanas, pongo fundas de los cojines y eso. Ese es un mapa. Y ahí puse todos los cojines que me sobraron de otoño. Y por eso se ve un montón. Ahí los puse mientras. Y acá puse este arbolito, que es de verano. Pero pues me lo traje para acá, porque pues aquí, pues como no hay muchas cosas así, dije, lo voy a poner ahí para que no, para tener más espacio abajo. Y aquí pues es, como les digo, la oficina. Y ese mueble lo hizo mi esposo hace poquito. Ahí tenemos la máquina de hielo, nada más que no la hemos conectado. Nos la trajimos para acá. Esa nos la regalaron. Y ahí puse ese jarrón. Y bueno, ahí en este closet pongo todos los cojines, dependiendo de las temporadas. Vean, cojines, cobijitas, todo. Le hace falta una organizadita buena, porque como estaba sacando todos los de otoño, pues se me hizo un revolvedero. Y luego sacar todos los de Navidad y meter otoño. Bueno, pues vamos. Aquí
Como pueden ver, cerré las persianas y eso, muchachas, porque luego no se logra apreciar la decoración. Pero como pueden ver, ahí está ese pequeño espacio, que hice algo nuevo porque ahí pues teníamos una televisión y ya no tenemos nada. En este lado está el closet de José. Ahí está un asiento en la ventana que me encanta. Me encanta abrirlo en las mañanas, las persianas, las ventanas. Hay un árbol enorme ahí. Nada más que como está pegando el sol, no se va a ver bien. Acá pues está la cama. Vean la cama. Y así, acá está el baño. Acá está el baño. Ahí está el baño. Siempre tengo mis pilas ahí cargando. Ya ahorita la voy a quitar porque ya esa se me va a pasar. Y bueno, pues este es el baño. Como les digo, este baño no está remodelado, ni el baño de abajo del cuarto de maquillaje. Ya después, con el tiempo, pues lo vamos a ir arreglando. Así que pues aquí llegaríamos al final de este tour. Pues aquí los despido. Gracias por visitarme. Espero que hayan pasado un recorrido muy bonito. Y bueno, pues los veo en el siguiente video. Un besote, un abrazo. Y no olviden regalarme un like. Hasta la próxima. Bye.